somos. A ti te pegan la barba, así. Somos, no, a mí no me estoy metiendo. Yo. No, ahí está. Y digo, la cuarta te la ayuda. Van a ver una carpota ahí en frente de la casa. Mira, digo, ya se me trajo. Hola, ¿qué tal? Estamos con un nuevo video aquí en el canal. Eso es Franco Batero de Inchilin. Nuevo video en el canal. Es amigos, como pueden ver acá atrás el logotipo, estamos nuevamente colaborando con los amigos de La Negra Asadero. Y pues la neta, mucho esta vez tiene un quien come más. Así es, ya la vez pasada se hizo quien come más rápido. Esta vez quien come más. Esta sección es una segunda parte, pero va a estar muy bueno porque vienen contendientes. Ya saben que arrasan con todo nuevo. Vienen unos monstruos, bicho. Viene el Lloreto, viene el Chino. Ahora sí, güey. Viene el Chino, viene el Carrizo. Chino no estaba la vez pasada. No estuvo. Ahora va a estar acá. Va a dar, dice que viene, va a dar batalla. Mucha batalla. A ganar el premio. Va a ser equipos y no, parejas, parejas. Los dos que coman más van a llevar $1,000 en total. Así que vamos a ver quién es el equipo ganador y echarle ganas. La neta de estas ricas te ayuda. A mí me fascinan en lo particular porque ya las he probado, las de asada. Están muy buenas, sinceramente me encantan. Lo van a poder adquirir y probarlas también ustedes. Pero por ahora se las vamos a tocar ahí en sus casas y a ver quién es el ganador. Venga. Pues ya. Dale. Habla mierda. Habla mierda. Así que sin más que decir, comenzamos. No te quedes callado, mierda. Mi barrote, que te partió la madre, mierda. Eso le pasa cuando no se las puso mal en casa. Les empiezan a pegar. Le dije, chaparro, a ti te quedan mínimo 3 años de desmadre, machín. No, ahí se fue a juntar. Y mira, ya le pusieron de su madre. Pero viste cómo es. De desmadre, machín. No, ya, me pegaron, pero es por mi bien. Yo, Coqui, una pregunta. ¿Qué opinas de que ya le están partiendo su madre este verga? Mira, esta es la primera etapa del matrimonio, güey. Cuando uno se casa y tiene uno sus hijos, no, que levántate toda la madrugada a darle de comer, no, que no te toca a ti, no, que ay, que vergazo en la trompa, güey. Pero este verga se veía bien machín, pe, y pelo pechudo, y todavía le parten su madre. Este amigo, mire, así, güey, somos, así somos. A ti te pegan la barba, así. Somos, a mí no me estoy metiendo yo. No, somos, güey, así somos. Los que somos de pecho peludo nos quiebran la madre. Sí, no, no tiene pecho, peludo. Sí, güey. Hey, ¿algún consejo, Carrizo? Consejo, güey, es que te dejes, güey. Me dejo. Sí, déjate, güey. Hasta que te rompa la madre. Vamos a comer tlayudas. Esta es de mis favoritas tlayuditas. Los tacos también. El bicho buen comedor de tlayuda, güey. Sí, tres. La otra vez se la comió entera ese, güey. Me la comí entera. En el video anterior, que hace mucho tiempo fue, me comí 3 tlayudas, si no mal recuerdo, 3.5. Es la primera vez que yo he comido mucho en los videos que se hacen de comer. Pero aquí trae, es raro. Es raro que te comas mucho y si comiste ya bastante porque estaba muy bueno. Sí. Estaba muy bueno, o sea, por eso yo me comí 3. Aquí está el campeón de comida rápida. Campeón de comida rápida. Si ganas hoy, podrías ser campeón de comida rápida y campeón de quién come más. ¿Cómo crees meterme con estos monstruos? Mira, 2 monstruos. Esto ya estamos jubilados. Pequeña tómbola, amigos, así que sí, ya sabe. Bueno, tú y yo primero, siempre nos toca el último. No, a ver, bueno, sí. Vale, dale. Que yo el último. A ver, échale, 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 tomaron la cuenta, ¿sabes? Yo. A ver. Ese. Uno, dos. Me va a pagar contra todos. No, es contra ese equipo. Ah, sí, no, llegó el momento de ver cómo van a estar conformados los equipos. Voy a iniciar yo, Wicho. A ver quién sabe venir conmigo. En buen sentido, ¿eh? Que venga conmigo el equipo número 4. ¿Quién es el 4? No, el difunto, güey. No, el difunto. Los dos viejos. Ey, CJ, podemos ganar, somos dos. Uno, un semigordo y un gordo, güey. Ah, estoy bien gordo. Y el chaparro trae hambre hoy, dijo, ¿eh? Chaparro, lo tienen castigado por los vergueros, tienen castigado sin comer. Sin comer. Así que, peluche. Sí, tenemos que ganar, güey. Está fácil, está fácil. Ser papá te tiene con hambre todo el tiempo. Dale, ¿qué más? Tengo un chingo de hambre, güey. No, no, no. Ah, ya están abrazados. Él me jaló, ya. Él me jaló. Lo que sea. Número 5. Número 5. ¡Ya valió!
pasado. Tres me comí. Tres. Sí, es cierto. Vas, ahí te ubicas. Ahí con quién te vas a ubicar. Nada, me tengo que comer de mierda. Me tengo que darle. Richie, Dani, Flow, mira. El Lulo. El Lulo. ¡Qué león! Está ya valiendo bien. Puro monstruo, güey, pareja. Buenos equipos ahí. Chino, ¿qué es de chino? Chino, a ver con quién te vas a ir. Número 3. ¿Quién es el número 3? ¿Tres? Impresionantes, el árabe de 2 metros, el monstruo de Cintalapa. Puedes por fin ganar, ya no has ganado. No, en el que... Te has quedado corto, te has quedado corto. Ah, tacos, pero tienes a uno, papá. Tío, por eso ganamos. Gato. Siempre que vengo es concurso de comida. Es cierto, güey, nada, ya nada de físico. Y tío gordo. Voy a echarle ganas, güey, que se encogió mi estómago ahorita. Dale. Así que esto va a comenzar en 3, 2, 1, comenzamos. Aquí ya no hay rapidez, aquí hay tranquilidad, amigo. Dosme ya empezó con la primera mordida. ¿Y qué tal, Dosme? Tranquilo. Buenísimo, ahí está ya mi papá. Esta vez la velocidad es súper baja, ¿no? Que estamos manejando, mira. Lo disfruta la tlayudita. ¿De qué pediste? La asadita. Ahí estamos con el siguiente equipo, que es consta del Cato y el tío gordo. Pasadísimo, adelante esa tlayuda. Ahí está. Buenísimo, tío. Te vas a comer como 4 huichos, están bien buenos. Están buenas. ¿De qué pediste, tío? La asadita, güey. Uy, papá. Amigo, vamos a ver quién es el primer equipo que acaba su tlayuda. Vamos a ver, ahí ya está, empezaron a comer. Tranquilamente, es raro ver esta competencia tranquilo, porque últimamente lo hemos hecho a una velocidad increíble. Y si no, pues aquí está el devorador y el nuevo campeón, ¿eh? Así que felicítenlo ahí en la caja de los comentarios. Hoy se puede coronar doble si es que hace una doble hazaña. Y si no, vamos a ver quién es nuevo campeón en Quién Come Más. Betito y Dosme están con todo, ¿eh? Ya Dosme casi acaba su primera mitad de tlayuda. Y tío gordo ya acabó la primera mitad. Tío gordo va avanzando rápido, ¿eh? Vámonos con la segunda mitad, tío. ¿Cómo sientes el estómago ahorita? Tranquilo. Más quiero, güey. Está bien rico ahorita. No, pues ahorita puedes pedir lo que sea. Gato también ya va con su primera mitad, amigos. Dometrillo va a paso lento, pero... Güey, es que le salsa verde, güey. Pica de madre. ¿Sí? Oh, ojo, que te estás llenando de agua, ¿eh? Eso puede afectar en un momento más. Ya Dometito casi llegó. Igual acaba la mitad y va a empezar con su segunda mitad de la ayuda. Así que así está la competencia. Ahorita está reñida, ahorita por ahora. De las dos partes van iguales. Están iguales, vamos a ver. Conforme vaya pasando el tiempo, vamos a ver cómo se va dando el resultado. Porque es ahí donde ya se empieza a mermar el cuerpo de tanta la ayuda. Así que por ahora lo sienten muy rico, ¿eh? Pero conforme pase el tiempo, ahí ya no van a querer nada.
Amigos, impresionante. Ya acabaron la primera tlayuda por parte del equipo del Gato y Tío Gordito. Va a empezar con la segunda, tío. Ey, ¿no parece que te hiciste pesa mal en la manga gástrica, güey? ¡Se la quita! ¡Te la quitaste, ¿verdad, perro? Pues este pinche reto. Claro, pues todavía lo vamos a mandar con otra vez. No, mames, es que están... Se desamarró. Se desató la pinche mancha. Te grapan, güey, la panza. Ahorita valió madre la chaparro, va a querer que anotes ahorita, Tío Gordo, una tlayuda, anótalo. Ahorita vamos a anotar un papelito, anda, para que esté... La tlayuda Gato sigue con la mitad. Este igual sigue con la mitad de la segunda. Y papá ya va acabando prácticamente una tlayuda. Así que vas a pedir otra o hasta acá. No, otra. Eso. Venga. Faltan cuatro. Bueno, amigos, aquí ya vemos que a Don Betito le traen la segunda tlayuda. Mira. Mira nomás. A la madre. Es que es especial para campeón. La pidieron, amigos, la pidió sin repollito, tío. Sí, es el que está, es el mixta, ¿no? La mixta. Esta es la mixta. ¿Te escucha, pidió todo, güey? Una mixta, ¿qué trae la mixta? Carne de burro. De burro, de tlacuache y... De iguana, güey. Y de iguana. Bueno, amigos, así va la lista, ya miren. Tío Gato, o sea, el equipo Tío Gordo y Tío Gato van una tlayuda y Tío Betito y el Don me van una toma. Tío Betito va a comenzar la segunda, amigos. Amigos, por parte de equipo de Don Betito y de Don Metrio va a empezar con la segunda tlayuda también. Ya prácticamente esa ya la terminaste. ¿De quién pediste ahora? Mixta. Que sería la segunda, ¿eh? Vamos a apuntar, amigos. El Don Metrio ya acabó su tlayuda. ¿Quién era? Este es el equipo de Tío Beto y el Dosme. Otro palito más. Más, una más. Mira, tengo que estar ligada porque le donaron unos amales y quiero dinero. Me dijo que para bajar el colesterol y lo, es bueno esto. Carne burra. No, tío, con calma, mire, digamos leve, chido, porque miren, no vamos a hacer pedazos, lo vamos a hacer mierda todos, la carrizo. Pucho, mira, el Gato Blues me sorprende que se acabó una tlayuda en menos de 10 minutos, güey. La neta, el gato es bien lento, pero les vamos una tlayuda más. Otro. Pícala. Una más, mira, ¿sabes? ¿Qué tal? Otra, ¿de qué vas a querer? Otra más, porfa, de asada. El Gato Blues, amigo, ya acabó su tlayuda. Tío Gordo está con la mitad de la segunda. Se llevan dos tlayudas y media. Ahorita la lista llevan dos tlayudas y media. Bueno, amigos, así sigue la competencia ahí adentro. Allá está la banda aferrada. Y acá afuera están para mí los más comelones. Chino, ¿estás dispuesto a ganar esta vez? Comértela toda completa. Aferrado, güey. Pero Chino tiene buen estómago. Yo también vamos a hacer el mejor esfuerzo que podamos, pero aferrarnos. No hay otra, güey. ¿Qué, quién te tocó de equipo, güey? Está triste el compañero. El huicho, güey. Ah, pero está así, va. Ey, pero la otra vez ese güey se comió tres, dice. Tres y media, algo así. Sí, pero te voy a decir, verga. Yo ahorita no estoy comiendo mucho, güey. Se acaba de aliviar mi chava, güey. Ah, no mames. Paré en conejo, ustedes dejando pichi por todos lados, mierda. Felicidades, güey. ¿Qué fue, niño o niña? Es lo que no sabemos todavía, güey. ¿Cómo? No se sabe. Pero si ya nació, tienes que saber si trae adelante o no trae. No se deja ver. Se cierra, güey. Tío Gordo ya acabó su segunda tlayuda. A la verga, apúntale, segunda tlayuda. Y el gato va a la mitad de la segunda. A la verga, van dos y media, bueno. Amigos, como el chino es super fan de Ten Shin Han, lo vamos a caracterizar en honor a Akira Toriyama, que pues amigos ya saben, falleció, es de nuestra infancia. Vamos a hacer un homenaje a él, transformando al chino en Ten Shin Han. Así que en un momento más lo van a ver. De mientras, sigan comiendo. Sigan comiendo. Bueno, amigos, como ya vieron, el chino es super fan, como yo, de Hueso Colorado, de Dragon Ball Z. Yo creo que le queda más de Krillin, pero bueno, si él es muy fan de Ten Shin Han, que lo convierte en Ten Shin Han. Mientras tanto, la banda sigue comiendo y el Tío Gordo me está avisando que ya terminó, ya concluyó la segunda tlayuda. Dos tlayuditas, papá, dos. ¿Y tu equipo? ¿Icaro? Ya no puede. ¿Ya no puedes? Me voy a tener que aventar el tiro con esta mitad porque... A huevo. ¿Cuántas van a sumar con esa? Cuatro, güey, pero somos equipo, pues, estamos con cuidado. Huevo, bien, sí, el equipo sí tiene que rifarse entre los dos, eso es válido. Hasta la otra. A la madre, tío Beto va con la tercera trayuda, amigos. Y tú, monstruo de Cintalapa, igual tres vas a comer. A la madre, bien, amigos. Si tío Beto y el dos me logran comerse tres, que hay quien, seis trayudas en equipo. Seis, y aquí automáticamente estarían ustedes perdiendo. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer cuántas trayudas, dos y media, cuatro trayuditas. Amigos, hemos acabado la caracterización de Ten Shin Han en honor a Akira Toriyama para todos sus fans. Y aquí tenemos al gran Ten Shin Han. ¡Kika! A ver, Carlita, métale la foto a la banda. Ahí está la foto. Igualito, miren. Igualito, banda. Fan de Ten Shin Han, fan de Ten Shin Han. Y bueno, amigos, ya
primer equipo está totalmente fuera. Ya dijeron que hasta aquí, ya vieron que se empieza muy rico a comer esa tlayuda, pero después, como va pasando el tiempo, va mermando en el cuerpo, como se los dije. Y el equipo del tío Gordo y el Ical ya no pudieron más. ¿Cuántas te comiste? Una y media y dos. En total son 3 tlayudas y media que se comió el equipo. Imagínate, tío Huicho, llevan 3 cada quien y yo solito iba a comer. ¿Dónde lo voy a alcanzar? ¡Jamás! Equipo eliminado, amigo. Primer equipo eliminado, chaparro, ya. Aquí va por su tercera tlayuda cada uno de ellos, ¿eh? Están súper fuertes. Es un premio de 1,000 pesos, ¿eh? ¿Quitos? Sí, no creas que es de gran, es 1,000 pesos. ¡Hasta allá! ¡No! ¡No es rápido! ¡Es el que coma más! ¡Póngase chido, pues, tío! ¡No mames! ¡Vamos a perder porque se come, come, come! ¡Tranquilo! ¡Es quien come más! Ok, doble. ¿Qué? Por ahora, amigos, va punteando en la tabla Don Betito y el Don Metri. Vamos a ver si ellos se pueden coronar como campeones en quién come más. Así que en un momento más sabremos el resultado. Bueno, amigos, así está el concurso de quién come más tlayudas el día de hoy. La neta, ya tenemos bastante hambre. Bueno, lo personal, su servidor, tengo muchísima hambre. Como dice el Huicho, me partieron la mouse en la casa. No me dieron de comer 2 días, pero estoy viendo que la competencia está muy cabrona, porque tío Betito y el Dosme ya van 3 tlayudas que hay quien. No manches, está muy cabrón. Ya denle el trofeo a mi papá con el Dosme, no mames. Otra vez. Mami, acaba de ganar de comiendo más rápido. Ahora de quién come más, ¿verdad? Ya, mamá, tío. Y mi papá, como está peleando con mi mamá, güey, no le está dando de comer, güey. Está muy complicada la competencia. Impresionante, porque en el reto pasado que hicimos de tlayuda, Dosme nada más comió 2. Si acaba esta, va para su cuarto. Y esta vez quiere ser campeón con el campeón de comida rápida. Así que sería una gran hazaña que yo ganara. Le gustaría, pero faltan los monstruos. Faltan los monstruos. Dosme, alias el vidente. Quiere calma, voy a comer otro. Sé que tú ya sabes el futuro, güey. Yo ya sé el futuro. Tú ya sabes quién va a ganar. Mira, güey, yo te dejo a comer 6, güey. ¿Quién es? El esa madre, güey, de Chingham y el ese, güey, el Carrizo. Ajá, 6. Y nosotros, el Cejote y yo, güey, los semigordos. ¿Dos qué? ¿Quién? Puta madre. Es que este verga es vidente, ya sabe lo que va a pasar, güey. Lo veo muy seguro, eso es muy seguro, güey. Lo veo muy seguro. Pero te digo, es pues muy buen equipo. Pero ojalá que los monstruos falta. No sabemos qué va a pasar más adelante. Así que no se despeguen del video, porque se viene el gran desenlace de este canal. De este video, perdón. Amigos, tío Betito y el dos me acaban de terminar la tercera tlayuda. El Huichín Chaquetín lo está notando, pero me sorprende demasiado que el campeón de comida rápida en pizza, tío Betito, pidió la cuarta tlayuda. Van a ver una carpota ahí en frente de la casa. ¿Por qué? Por comer mucha boca. No, por comer mucha. ¿Y dónde? ¿Qué pedo? ¿La cuarta? Solo, papi. Aún no terminamos con la primera ronda, amigos. Ya tenemos hambre. Bueno, amigos, llegamos a la primera final, la primera etapa de todo el video de los concursantes del primero y el segundo equipo. Ya han concluido con las tlayudas. Dosme, ¿cómo te sientes, carnal? Fundido, pa. ¿Cuántas te comiste tú, güey? 3 y medio. En total son 7 tlayudas que hicieron en el equipo, güey. No manches, Huicho, 7 tlayudas. Amigos, es el récord a romper. 7 tlayudas. Ya, tío Gordo, ya está de más que todo, ve, los chequemos. Vamos con la segunda ronda y la última, ¿no? A ver quién supera esas 7 enormes tlayudas. Amigo, que Palillo está muriendo. Palillo, mire, es indigente en la calle, amigos. Está pidiendo una moneda. Están muy cabrones. Vamos a perder, güey. Va a pedir una moneda para que te vea. ¡No, Palillo, no vomites! Quiere vomitar. Ya te aguanta. Palillo está respirando. Y hoy te chava, te invita a cenar. ¿La ayuda? ¡La chica tu madre! A verga, no quiero la ayuda, amor, güey. ¿Cómo te sientes? Normal, no. Así que. Bueno, pues hubiera entrado asegurado con una más si podías, pero ya. No, ya. Si no quiere, pues mi compañero, ¿cómo va a echar? Yo quiero 4 y 4, tranquilo. Hicieron 7, ahora va el monstruo de Comalapa. Y el chino. Las 4 se lo van a echar. Amigos, está a punto de comenzar la segunda y la última ronda, ¿no? A ver quién come más tlayudas. ¿Quién va a comer más tlayudas el día de hoy? A ver si superan nuestro récord, güey. Bueno, amigos, llegó el momento de comenzar la segunda ronda. Los 3 equipos se van a romper la Mauser. Vamos a ver quién logra ganar. No, pero comiendo, tranquilo. Tenemos al lado los 2 monstruos allá.
¿A qué lado no me preocupa? Siento que está muy cabrón. Ah, ¿qué tiene? Pasa el niño y el otro está desnutrido. Ah, no, pero el Gucho le gusta un chingo la tlayuda. ¿Quién sabe que el récord a romper está complicado, amigos? Pericles, yo sé que se va a aferrar. Se va a aferrar machín. Ahí el CJ también. El mini Falconi es poderoso. Y Ten Shin Han también, ni se diga. Así que, Chokoki. ¿Qué está comiendo, güey? Sí, ya. ¡Ya, güey! ¡Ya, no mames, ya, güey! Así que se empieza en 3, 2, 1. ¡Comenzamos, amigos! Comienza el récord, CJ comiendo rápidamente, CJ, dos comidas rápidas. ¿Qué? ¿Cómo vas a comer? Comí mucho, güey, demasiado hoy. Chécate esta tlayudita, mira, de asada, ¿eh? No me estoy llenando, güey. ¡Ah, mames, corre! Luego, es que mira, aguanta. Es que de rato tenía hambre el tío Koki, se llenó de aire, dice, güey. No, de hace rato está Tommy, el chato lo estoy viendo. Me di cuenta que el nuevo y el CJ le pongo a hablar al parrillero porque le echaron más carne a la mía, güey. Que está más gruesa, güey. Se pasó adelante el parrillero. Por culpa del parrillero, amigos, lleva ventaja CJ y Chaparro. Pica de madre esa. ¿Sí? Pues no, vamos a empezar ahorita a calentar el motor porque Mini Falconi me preocupa. Mini Falconi ya va con la mitad casi de la tlayuda, Estoy algo preocupado, amigos, porque puede que el chino y el menso, el carrizo, güey, puede que nos rompan este récord, pero no te rías, pendejo, estoy hablando. ¿Tú crees que nos van a batir el récord de nosotros con el tío Betito? Sí, yo creo que sí, güey. ¿Crees que nos van a hacer mierda? Me da mucha tristeza porque mira cómo quedó mi barriga. Reventado. Quedamos tristes. Yo estoy triste, quiero vomitar, tengo asco de la carne. No voy a comer la ayuda como por 3 meses. Bueno, amigos, nosotros, mi equipo, el CJ y yo, ya pedimos la segunda. No, la primera, tranquilamente. ¿Qué quieres tú? La pechana sin chorizo. Yo quiero de carnita asada, güey. Ya vamos con la segunda. Ahí vamos, mira, ahorita me siento bien. Pero allá dicen los chavos que la primera está chida, la primera. La una y media. Quiero la segunda, como que ya empieza como que a mermarte. Creo que ya acabó la primera, güey. Yo lo voy atrás de él. Una madre asada, por favor. El culitillo de tío Koki, verga, sí. Qué verga, lo anda comiendo 2 tlayudas, 3 tlayudas de culitillo. Está pendejo ni que con el culo fuera yo a comer. Está pendejo, chamaco. A ver, entonces, ¿cuántos llevas tú? Una, tranquilo. Una. Carrizo. Ya, rápido, otra. ¿Cuántos llevas chino? Una, pero enchilado, güey. Ya era la segunda ronda para todos, güey. ¿Segunda ronda para todos? Ya acabo. Ya se puso serio este verga, güey. Ya no entra, verga. Musu, ¿cómo vas, musulmán? No puedo, pues más que más. ¡No mames! Tienes que aferrarte, pues ya estoy para que se enfríe. Mira, vamos a comer tlayudas, amigos. Mire, cebollita, tomate, salsa roja. La verdad que tienen que venir aquí a esta cenaduría. Está muy chingona y el sabor está exquisito. Vamos a comer tlayudas, amigos. Mira, Pericle está con todo, mira. Sí, de Ten Shin Han, ¿cómo vas? Estoy aplicando aquí la técnica del majuba. Amigos, he concluido con la segunda tlayuda. Que quiero consultar a mi equipo. ¿Va a rifar otra para rifarnos la tercera que hay que? Es que, ¿ya no? Bueno, ahorita lo vamos a checar, amigos. Porque aquí mi equipo no lo veo tan convencido. Maldito hombre, me dejó muy arriba el récord. Ahí, ¿cómo van? El carrecito va tranquilo. ¿Cuánto va ya, güey? Una y media. Me falta un putero. Musu. Vamos por la cuarta. Ey, güey, ya no me entra, güey. No mames. A la verga, güey. El tío Koki se comió 2 tlayudas, ya me dejó morir solo. ¿Aquí el equipo qué? ¿Va a seguir o no? No sean pendejos, si no saben. ¿Sabes que mi compa no se decide? Ya, díganlo, ¿puede decir o no? Cuidado fuera. ¿Y que le diga, capitán? ¿Capitán? No, por otro puto. ¿Otra? ¿Y quién es lo? Pero yo vengo asado. El verga se puto. Una asada. Marisala. Otra más de asada, por favor. Si acabo esta, hacemos 4 tlayudas con el tío Koki. Complicado. Ya, sinceramente me comí 2, tío Koki 2, hicimos 4. Aquí el equipo del Carrizo se le está complicando algo por el Carrizo, ya quiere cagar, dice. Sí, yo soy una buena porque... Mira, Carrizo, no me dejes solo, güey. Primero, mira, si te cagas aquí,
Yo lavo tu ropa, güey. Yo lavo tu cagada, güey. Pero tenemos que ganarle a esos güeyes. ¿Cuánto falta más? ¿Tres y tres? ¿Tres y falta tres? Una más, tío. Falta una y media. Ah, su puta. Claro, acábalo, güey. Pero no, falta una y media. Yo me la he hecho, güey. Yo me la chico, güey. Échale, pues. Ahora, pues. Nosotros comimos dos y media y dos. Cuatro trayudas y media. No entiendo cómo se comieron siete y. Siete, ¿verdad? Siete. Siete entre los dos. Ya no quieres nada, cabrón. ¡Qué asco, güey! Es que la neta, cabrón, se le nota la gana de cagar, güey. Criminal. Amigos, seguimos acá con los monstruos. Uno con ganas de cagar y el otro que no acaba la tercera. Para ganar, amigos, en contexto, tienen que comer una tlayuda y media para ganar. Pero vamos a ver quién es el ganador de quién come más tlayudas. ¿Podría prepararme una más, por favor? Ah, dame. Amigos, aquí afuera estamos todos los que estamos bien llenos. La neta, me comí dos tlayudas, ya no pude comer más. Pero me tomé tres jamaicas y un refresco. Y allá adentro el güiche está terapeando al chino y al carrizo. ¿De quién no le va a entrar? Mi tío Jorge quiere perder el carrizo con el chino. La cara de Cerote. Es que el chino es bien asqueroso, güey. Y como están hablando de cosas raras, pues el chino ya le da asco y ya no va a querer comer, güey. Esa es la legendaria, güey. Ya, aguanta, ponte la frente de ti. Mira, amigos, ya se me traspasa. Mira, que aquí está todo el video, la tengo, güey. Sí, güey, ya tiene un chingue. Me la pongo abajo, güey, para que me dé suerte, güey. Ya pone pabellón esa madre. Ya pone pabellón. Ay, para tu pichita, güey, que te lo dé. Y bueno, mi gente, yo quedé bien lleno, sinceramente. Me falló la técnica, tomé más agua, comimos cuatro tlayudas en total con el tío Coqui. Pero aquí estamos ya empezando la recta final. Ojo con esto, para ganar este equipo le falta una tlayuda y media para ganar y romper el récord de 7. Hay mucho ya con esta ya. Chino se va a encargar de esto. Si Chino se come, es campeón del canal. Amigos, Denchi Ganda está lanzando el poder. ¡Lanzando el poder! Ahí está. La última, y con esa ya ganarían, güey. Carrizo, tienes que acabar esa fuerza, ¿sí? Así que de esto depende de que sean campeones en el canal, amigos. Sigue la competencia, el dúo chaparro sigue comiendo como bestia, güicho. Se van rifando estos güeyes. Carricito dice que ya va a abandonar. Bueno, se puede ahorita porque ya el que está haciendo la tarea de... ¿La chamba? Tenchi. Te digo porque te echa la última. Ya. Ayúdale, Carrizo. Ayúdale, Carrizo, Carrizo. Venga, ayúdale. Bueno, chinos, te dejamos comer y vamos a ver quién va a ser el campeón. Si Tío Betito, Team Tío Betito, Team Chino. Así que amigos, no se despeguen, que viene el desenlace del video. Amigos, el chino nos acaba de informar que ya es momento de que se haga el conteo de las tlayudas. Vamos a ver qué equipo es el campeón. ¡Huichín! La neta, ya estamos en la última ronda. Si Chino se come este pedacito, amigos, se coronará como el nuevo campeón de quién come más. Si el chino acabará con los sueños de Don Betito. Chino, se está acabando el último pedazo. Vamos a ver si el chino no vomita. Puede ser que al final vomite y lo saque todo. Pero si eso pasa, el premio para Don Betito y esto. ¿Por qué? Si lo vomitas, sí. Trabajo, tiene buen kit de Shingan, Ten Shingan es. Yo creo que se le da el chino. Muy difícil. No sé por qué fregados invitamos. ¿Saben que él es competencia acá? Él es monstruo. Es un monstruo, la verdad. Sí. Mejor ya estuviera allá en los United. En los United. A ver, amigos, ¿cómo quedó el chino? Destrozado, bicho, con cuatro tlayudas y media, ¿no? Cuatro tlayudas y media. Chino es un monstruo comiendo. Increíble, chino. Felicidades. Un aplauso para el chino, chavos. Un aplauso para el chino. A esta se la dejó. El chino es tu padre. Y es tu historia que comía más de una. Ya la verga. Buen equipo, güey. Bueno, amigos, llegó el momento de premiar a los campeones de quién come más. Mis respetos para este equipo, güey, chingón, al igual que el de Tío Betito y el Dolme. No, aquí está el premio. Tú que eres el capitán del equipo, ahí están los 1,000 varos. Sí, camarada. Venga, está bien, los pelones. Un beso, la boda. De piquito. Bueno, amigos, antes que nada, un aplauso aquí para la Salero La Negra, que nos dio las puertas. ¡Vamos, chavo! ¡Venga! La neta estuvieron bien ricas las tlayudas, ¿eh? 10 de 10, y ahí tienen un menú extenso, no solamente tlayudas, igual manejan hamburguesas, papas, tacos. Y estamos ubicados en... Calzada Samuel León Brindis, número 1400.
448 a 200 metros del libramiento sur, o bien pasando el motel Bugambilias. Chaparro, chaparro. ¡Oh, vale! Excelente ese motel. Banda, banda, a toda la raza de Tuxtla Gutiérrez que le gusta el cotorreo, y vas a ver bien dónde está aquí el asadero La Negra, cerquita del motel. Famosísimo el motel. Famoso, famoso, famoso. Así que ya cuenta también con dos sucursales, ¿eh? Así es, la oficial que ya conocen y nosotros que es nuestra sucursal. Y pues aquí estamos a la orden cuando... De igual manera dejamos abajo todas las redes sociales de Asadero La Negra para que le echen un vistazo, chequen el menú y vengan a darse la vuelta, que la neta está 100% recomendadas. Aquí los esperamos. Aquí los esperamos. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este bonito video. Gracias al Asadero La Negra, sinceramente, que nos abrió las puertas de su casa para hacer un bonito video. De verdad, banda, cáiganle, estén ricos, sinceramente, muchos antojitos que se la van a pasar muy bien con la familia y la neta van a comer súper rico, van a quedar llenos con esa satisfacción que no se la podemos describir más que vengan ustedes y lo prueben personalmente. Así que un video más, ya saben, martes de 2 a 3 de la tarde sin falla en el canal de Somos Cacahuate. Aquí dejamos las redes sociales con el Nogalín Chiquitín y nos vemos hasta el próximo video nuevo. Así que, amigos, nos vemos, cuídense mucho, adiós.